Vas a tener que por acá atrás. Hay otra obra que conocí por YouTube. No, la conocí por Facebook. La conocí por memes. Pero después encontré una publicación y esa publicación me llevó a YouTube y me llevó a investigar y ver un poco más. Un compositor chévere, si lo buscan, está un top. Se llama Adam Benesla. Si gustan, les paso el programa por interno. Realmente un problema ahí con el museo. Adam Benesla escribe música como un poco experimental para el contrabajo. Esto es algo de lo que he hecho estos semestres. Hace parte del ejercicio de acompañar cantantes, del ejercicio de explorar el instrumento, de conocer el lenguaje. Y esta obra es de las primeras que utilicé para empezar a explorar ese mundo, maravilloso mundo del contrabajo. Se llama Can't Stop Running y es de Adam Benesla. Thank you.
durante el proceso me he cruzado con personas maravillosas. Creo que gran parte de las horas que he invertido con el instrumento han sido justamente con cantantes. Hay muchos de ellos acá, los alcanzo a ver, es que los casi no me dejan, pero hay muchos de ellos acá. Quiero, antes de regalarles un aplauso a ellos, regalar un aplauso a una persona que ha sido amigo, confidente, con quien comprendí un poco mejor el mundo del canto, aquí con quien me acerqué al mundo del canto. Camilo Colmenares está aquí entre el público. Maestro. Camilo y todos los cantantes de la escuela han hecho pues lo que soy como contrabajista, lo que soy como bajista, lo que soy como persona. Creo que a ustedes les dedico mis memes y todos son los que más reaccionan. También quiero hacer prematuramente un agradecimiento a Cata, Cata mi ingeniera, un aplauso para ella, me está capturando mal. Bueno, un día en una prueba de sonido me escuchó tocando este tema y yo dije, wow, es muy ñoño que lo conozcas. Este también, de verdad, Cata, la rebuena para ti. Se llama Jay John, no es el reggaetón, es un bolero famoso por Silvia Pérez Cruz, Javier Colina, catalanes, ¿cierto? Catalanes son ellos, sí. Y esto es a contrabajo voz, vaya. Triste, hay una flor y apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma, se esfumó y así vive mi alma, triste y sola, y así vive mi amor, queriendo percibir. Aquella rosa, su perfume y color, que el lloro triste de mi cruenta vida cegó, como la rosa, como el perfume, así era ella, como lo triste, como una lágrima, así soy. Esta obra es una obra corta,
entre comillas, corta dentro de lo que el arco clásico me permite ser corto. Pieza en forma de habanera de Ravel, compositor que admiro mucho. Tiene armonías increíbles para la gente ñoña, todo el público pues, que escucha Ravel, es este dato, pues, para eso, pues disfrutando, es muy lindo. Thank you.